Satsan 1. Parte 1. 12 de julio de 2021. Continuación, páginas 15 a 23. Fin, Elisa. He visto que algunas personas se han añadido allí, así que, estos son los comentarios. Pero no se desplazó, no. No es un gran problema. Así que, si quieres, es muy difícil describir con palabras lo que vidi ni Sargadata estaba diciendo, y eso es lo que estábamos diciendo. Te digo que para mí la que quizás lo expresó mejor no fue ni siquiera el Oye, fue Christiane Singer porque era escritora y tenía el don de la palabra. Encontró imágenes, expresiones que eran extraordinarias. Simplemente no soy un esclavo de mi mente. En un momento dado, estoy en la posición que vi y llamó el observador, puedo ver muy bien mi personaje, un buen carnero que va hacia adelante todo el tiempo, el mono como lo llamo, y puedo ver muy bien el funcionamiento de mi mente y puedo ver muy bien el funcionamiento de la energía, de las vibraciones, de la onda de vida, del chakra del corazón, de la corona radiante, de las estrellas, de las puertas, pero no soy nada de eso. Lo vivo claramente. Así que no necesito meditar. Esto es lo que dijo Nisargadatta al final de su vida. El primer paso es el yo soy, el yo, pero el yo no es la meta. Si lo conviertes en un fin, eso es orgullo espiritual. Y de nuevo, no puedes ser engañado, no puedes ser engañado. Puedes ser engañado por un ser humano en las decisiones que tomas, sí por supuesto. En relación con la verdad, con lo real, no puedes y eso es un gran alivio. Sabes que todos los sistemas vivos, hablo de una célula, un animal, una planta, así como un ser humano, pasan su tiempo estableciendo lo que se llama homeostasis, es decir, el equilibrio del medio interno. Y esta homeostasis jamás es tan eficiente jamás es tan perfecta, y de hecho toda homeostasis apunta a esto, como cuando utiliza la menor cantidad de energía posible. Tanto es así que, en la época en que investigábamos sobre la energía, descubrimos, gracias al efecto Kirlian, que el mejor estado de equilibrio de un cuerpo es cuando está muerto porque ya no hay interacción con el entorno. La radiación que medimos en el Kirlian, porque fuimos a medir a los muertos en las morgues, nos sorprendió mucho, es que la radiación de un muerto, aunque haya tenido una muerte violenta, está en perfecto equilibrio. La vida es un desequilibrio permanente que busca el equilibrio gastando la menor energía posible. Esto se aplica a todos los reinos. La forma de vida más simple es el cristal porque ha sido la misma durante cientos de millones de años. La vida es un diálogo permanente entre el orden y el desorden. Pero lo real no es la vida. Lo real es lo que trasciende la vida. Es el momento en que ya no hay necesidad de fuerza, resistencia u oposición a nada. Lo que les cuento aquí es un hecho de la vida, pero también es lo que se ha demostrado en la neurociencia y la biofísica. Así que cuando tienes la oportunidad de haberla estudiado, de haberla entendido intelectualmente, de haberla experimentado en tu carne y en tu conciencia, es totalmente coherente. No hay ninguna aberración, ni siquiera en el sueño de la creación. Ya que era necesario encontrar la manera de que el instante inicial, el punto cero de la creación, coincidiera con el instante final. El alfa se encuentra con el omega, ouroboros, la serpiente que se muerde la cola, todo es lo mismo. Tuvo que inscribirse necesariamente en un momento que pone fin al tiempo y al espacio, en todas las formas individuales y en todas las dimensiones al mismo tiempo. Pero esta revelación y esta vivencia solo podían tener lugar en el momento de la resolución. Así, esto fue preparado en diferentes niveles por los ancianos, por las estrellas, por los ángeles, por el espíritu del sol, por el coro de los ángeles. Si hoy para todos aquellos que no conocen las canalizaciones, 150 mil o 200 mil páginas que he recibido leen directamente y no lo hacen, lo entenderán. No te avergüences más ni siquiera con los arcángeles, ni siquiera con Vidi. Abraham, por ejemplo, nos ha acompañado en la historia, lo más cerca posible de la historia, pero quien mejor ha hablado, si se me permite decirlo, de la libertad esa y no lo Está mucho más cerca de la verdad misma que las madres genéticas o Fahame. Los cetáceos, las ballenas, las canalizaciones que recibí de Fahame desempeñan su papel en el final del mito de la creación. Mientras que Waden nos habló de la libertad con palabras ciertamente, al menos a mis ojos, muy acertadas. Hoy diría, por ejemplo, que si estás ávido de conocimientos, leas el libro de Evan Alexander. Si estás preparado, si eres más bien un alma poética, lee los escritos de Christiane Singer. Y si estás enamorado de la realidad y de la libertad, lee Inoluaden porque vas a resonar. Es la resonancia, además es lo que llamamos hace tres años, las resonancias espaciales interdimensionales agape, las resonancias en red, que no estaban vinculadas a una emisión de energía, de vibración, de pensamientos, sino a una especie de sintonía, de sincronización, que te hacía recuperar la memoria de lo que eres. Esto es lo que me describiste cuando pediste una resonancia a Agape, cuando empezaste a escuchar el sonido, el sonido del alma, el sonido del espíritu. Esta es la frase que te hará decir me acuerdo. No recuerdo la historia, pero recuerdo quién soy antes de cualquier historia y antes de cualquier conciencia. Así que ocurrirá, puede ocurrir inmediatamente, puede ocurrir en unos días, en unas semanas pero es indeleble. Hermana, ¿es eso lo que pone en marcha el circuito? Es la reconexión con el alma primero, luego con el espíritu, la nada, el sonido del oído, es lo que los orientales llaman el Sidi, los poderes del alma. De hecho, reconstruye lo que llaman el Antakarana, es decir, el cordón celeste, los cuernos de la diosa Ator con el disco solar en el centro. Y esta información de la luz y del tiempo cero, como yo la llamo, desciende gradualmente al corazón y termina el sueño de la creación. Es el mismo escenario, el mismo cinema para todos. Hermana, ¿esto te permite ir a Agape en algún momento de este proceso? Sí, por supuesto. Esa es la finalidad. Hermana. Hay algo que me gustaría decirte, que estamos en conexión con todo, no es así? Los seres humanos, las flores, y lo que he descubierto es que con el sol, cuando quiero conectar con él, me pongo delante y esa mediodía lo miro, bueno, no puedo mirarlo, cierro los ojos y le digo, tú y yo somos uno. Exactamente. Hermana, y entra en mi corazón. Esta es la principal enseñanza de Abraham Michela Ivanov durante su vida y después. Hace años que dice que hay que conectar con el sol y mirar al sol con los ojos cortos, si es posible al principio, y vivir esta fusión con el sol. Esto fue enseñado por el espíritu del sol, estas canalizaciones que tuve del espíritu del sol. Hermana, y mientras entra, me duele tengo los ojos cerrados, así que está caliente, es suave, es amor. No sé cómo explicarlo. Tengo dolor, tengo el sol por todas partes porque tengo los brazos así con los ojos cerrados, veo que soy todo sol por todas partes. Y después de un rato que está ahí, siento, clap, un pequeño estancamiento y se va. Y luego me doy las gracias y me digo, pero esto es fabuloso. No lo sabía, lo hago así, naturalmente. Hermana. Sí, naturalmente, estoy en el sol y, y eso es parte de las enseñanzas que recibimos con Outres Dimensions. Hermana. Y en esos casos te recargas. Estás completamente recargado. Estás en el estado que entonces se llamaba Kiristi que significa hijo del solo niño del sol el estado crístico, pero hay algo más después del estado crístico. Hermana, no lo sabía, lo hago de forma natural, el resto también vendrá de forma natural. Desde el momento en que a través de la resonancia Agape, AH te has puesto en resonancia contigo mismo, contigo, y que el sonido del alma aparece, después, en un día, en una semana, en un mes, no soy yo quien decide, ni tú tampoco, vas a activar lo que se llama, lo que yo había explicado bien, es decir, el doble desgarro del corazón ya no es el chakra, ya no es la corona radiante del corazón, es la manifestación de la unidad en sí misma, donde tienes un campo electromagnético que está constituido por un doble toroide, es decir, un movimiento de energía que va aquí, señalando el centro del chakra del corazón con un movimiento del brazo hacia atrás a la izquierda, se unirá en la parte de atrás que es la quinta dorsal, Kiristi, el punto de la puerta Kiristi. Y por el otro lado, parte del Kiristi, señalando el punto Kiristi en la espalda con movimiento del brazo hacia el frente hasta el chakra del corazón, y vuelve al corazón, al punto central del corazón. Lo que llamamos un toroide es el doble toroide del corazón que te instala en lo real. Llegará, no hay que buscarlo. Es algo que sucederá desde el momento en que aceptes lo que es, y desde el momento en que no intentes detener la experiencia que se está desarrollando, sino que la dejes desarrollarse completamente. ¿Qué significa eso? En lo que citas, conectas con el sol, sientes el sol, sientes este amor, ya no intentas observarlo, no intentas retenerlo por supuesto, lo dejas fluir libremente, sin ti, lo que Vivi y llama el observador, el que observa lo que se desarrolla, pero sin querer retenerlo. y ahí, en ese momento, pasarás del fuego sagrado del corazón como se llamaba, la corona radiante del corazón, al doble toroide del corazón. Y ahí, estás en el tiempo cero, y ahí vives lo real. Hermana, sin hacer nada. No. Hermana, como cuando le llamo, cuando viene, cuando se va, sí. Pero en algún momento descubrirás que no tienes que llamarlo porque el sol está en ti. No está en el cielo en alguna parte. Eso es lo que acaba con la distancia. Hermana. Si quieres, es extraño porque el sol está ahí, digo que venga y cuando viene, siento que entra, no hay movimiento. Por el momento, es la distancia entre lo real y tú, incluso el ser que vives, lo que crea esta ilusión de distancia. Hermana, de acuerdo. No hay más sol que la tierra. Hermana, la idea de la tierra plana o de la tierra redonda. No, eso es solo su disponibilidad. En este momento existe el fenómeno de la voluntad, incluso espiritual, que interviene diciendo, me conecto al sol. Hermana, no, lo siento, tal vez no me expresé bien, la noción de tierra plana o tierra redonda, al final, no importa. Como digo, Rapka, ríen habrán y y la no importa si la Tierra es redonda, plana, cuadrada, hemisférica. De todos modos, es una ilusión. Así que es una acción de retaguardia decir que la Tierra es plana o que la Tierra es cuadrada o que la tierra es cúbica. ¿A quién le importa? Es llevar tu conciencia a algo que hace perder el tiempo. Francamente, ¿a quién le importa si la tierra es redonda o cuadrada? ¿Qué va a aportar? Hermana. Sí, estoy recibiendo la confirmación. Hermana. Pero la gente que piensa así, no se cuida, siempre sale fuera. ¿Qué? Hermana. Ella dice que. Sí. El objetivo de lo que está ocurriendo en el escenario del teatro oye incluso a través de las condiciones de las que no tenemos que hablar, es atraer tu conciencia hacia el exterior. Como dijo Julio César. Crea pan, vino y juegos. Así que ahora son los videojuegos, y está la televisión, que es aún mejor. Eso es lo que toda la enseñanza de Sri Aurobindo en 2010 fue sobre lo que son las imágenes y las pantallas, es magia, es pura magia que está hecha para distraerte y para que no te vuelvas hacia adentro. Es la frase más antigua, busca el reino de los cielos que está dentro de ti y todo lo demás te seguirá. Esto es lo más importante. Pero, efectivamente, todo se hace para distraernos. Así que me gusta distraerme, porque conozco la verdad, la vivo, así que me interesa la escena teatral. Pero si no me interesara la escena teatral porque no tuviera tiempo, no habría ninguna diferencia. Pero es, no mi deber, sino mi naturaleza, diría, incluso mi personaje, servir porque así se escribió, porque soy Aries, porque esto, porque aquello, porque eso es lo que escribí. Así que hago el papel, eso es todo. Elisa, ¿puede ocurrir todo esto de forma natural? Sí, claro, porque he dicho en el preámbulo que se pueden buscar las vibraciones, las energías, pero no se puede buscar el estado natural. Es algo que te cae encima, ya sea cuando estás desesperado, cuando estás en lo más bajo, y eso se sabe perfectamente. En neurociencia y psiquiatría se llama resiliencia, que dice que el ser humano cuando cae al punto más bajo, cuando no puede hacer nada más, es cuando aparece la solución. Así que todo depende de si te dejas llevar o no. Y cuando ya no puedes hacer nada, cuando estás privado de libertad exterior, cuando entras en una dictadura total, encuentras lo real. ¿Qué hizo Gita Mellas, diálogo con el ángel? Sucedió durante la Segunda Guerra Mundial con el Holocausto, y ahí fue donde recibió la enseñanza del Ángel, y que con toda seguridad es el Arcángel Uriel. Porque el Arcángel Uriel es el que imparte las enseñanzas más puras y poéticas en el sentido noble. Puedes encontrar el toque de Uriel, si se me permite decirlo, la firma de Uriel. Lo obtienes en diálogo con el Ángel, como acabo de decir. Lo tienes en el Evangelio de la Paloma de Oria y lo tienes en las canalizaciones de Uriel que he recibido. Se podría decir que es la misma pluma. Hermana. Gita Mayas, dijo, cuando estaba en una conferencia en París, que fue cuando estábamos atrapados bajo un edificio y los alemanes venían y la bomba iba a estallar, y estábamos desesperados y no sabíamos qué hacer, que el ángel apareció. Exactamente. Hermana, y dijo, haz esto, esto y esto, y sus vidas se salvaron. Pero es una ley del funcionamiento del cerebro. En la neurociencia, lo sabemos. Hermana, todos, todos nosotros. No olvide que hoy en día en la neurociencia del comportamiento, lo que llamamos neuroetología, conocemos todas estas leyes, sabemos qué circuito utiliza él. La sede de lo que llamamos autoidentificación, como persona, es creada desde cero por el hipotálamo central y el tálamo central. Y también sabemos que existe en el neocórtex, lo que llamamos la zona de conexión con lo divino, que se activa en todos los verdaderos místicos, y que está vinculada a lo que nosotros, y que nunca, hemos llamado las estrellas que están por encima de las orejas allí, y que corresponden en el cerebro a lo que llamamos zona de Wernicus y zona de Broca. Es toda la corteza sensitivo-motora, que es moverse, sentir, y todas las áreas del lenguaje. Y sabemos que es en estos puntos donde se produce el despertar místico. No tiene nada que ver con el tercer ojo, es decir, la hipófisis y la epífisis, eso es una mierda. La epífisis es la sede de la ilusión luciferina, es la sede de las visiones. La verdad es sin visión y el acceso a lo real del que vengo hablando desde esta mañana provoca una enorme activación de estas áreas mostrando y que se puede ver en un electroencefalograma y en una resonancia magnética y hay dos circuitos. Bueno, no voy a entrar en detalles, no tenemos tiempo. Pero hay dos circuitos esenciales que están vinculados al tálamo y al córtex prefrontal que son centros de decisión, a los que hemos llamado las estrellas de la atracción y de la repulsión, el bien y el mal. Todo esto para decir que cualquier ser humano normal, no despierto a sí mismo, siempre, siempre, tiene el circuito de castigo preponderante y que el circuito de recompensa está refrenado y que en el momento en que se vive el acceso a lo real, es decir, la no dualidad, a la ausencia de visión y no a las visiones, solo en ese momento el circuito de recompensa se vuelve preponderante. Y en ese momento, el proceso químico que ocurre es que estás no en la voluntad del bien, sino en la emanación del bien espontáneo. Es en este punto donde ya no puedes juzgar, no porque creas que no debes juzgar a tu prójimo, sino porque es así, naturalmente. Porque sabes que todo eres tú, incluso el que te cabrea en la cara eres tú. La activación de lo que se llama el tercer ojo, la glándula pineal, es lo que se llama la iniciación luciferina. Es la falsa luz. Es la falsa luz de los masones, de los Illuminati, de todos los movimientos espirituales sin excepción. La libertad no se encuentra en ningún movimiento. Forma parte de la autonomía. Y ser autónomo es no depender de ningún sistema de creencias, ni de la pertenencia a ningún grupo, sea cual sea. Sin eso estás sujeto a lo que se llama un egregor, ya sea religioso, ya sea vinculado a la magia ceremonial, ya sea vinculado a la masonería, es lo mismo, te lleva a la ilusión. Y ciertamente no en la libertad que confiere el circuito de recompensas. Esta es toda la trampa de lo que se llama espiritualidad, por supuesto. Hermana, entonces no podemos desprogramar eso. No. O oh, si, sí, hubo protocolos creados en su momento para activar el circuito de recompensa en el eje Kirristi y atracción, o el bien, que está ahí, el circuito desde la parte posterior de la base del cráneo, punto Kirristi, a la izquierda, hasta el punto atracción en el lado izquierdo de la frente. Se inventaron muchas técnicas. Pero hoy en día, es inútil ir a buscar estas técnicas ya que es algo que se produce de forma natural y espontánea. Así ha sido desde mayo de 2018, cuando la anomalía primaria, lo que llamamos la anomalía primaria, que se inscribió en el primer movimiento de la creación, nos permitió comprender y vivir que no había ni sombra ni luz. Lo real no conoce ni la sombra ni la luz, ni el bien ni el mal, pero eso no concierne a este mundo, sino a lo real. Y efectivamente, tenía que terminar para hacer una pausa aquí, porque llevamos dos horas hablando de esto, es decir que la no dualidad, lo que se llama el Vedanta Advaita, es hoy, diría yo, el último movimiento o enseñanza que te permite acercarte a lo real. Cuando te liberas de ti mismo, cuando se eliminan todos los velos, incluso si vives el mal, porque sucede, si hay sufrimiento, hay maldad, ya no te engañas con ello. Esto es lo que llamamos el estado de gracia, el estado de resiliencia absoluta, que traduje en términos más humanos, como aceptación y acogida, que te hace libre. Esto no significa alejarse de los problemas, sino atravesarlos, aceptar lo que es, no es huir de los problemas sean cuales sean. Se trata, en primer lugar, de acogerlos sin tratar de comprenderlos, de lo contrario se entra en la dualidad. Pero es este principio de aceptación el que crea esta travesía y la libertad. Y esto es algo que tienen que verificar ustedes mismos. Como digo, no le pido que me crea. Pero es solo una invitación a probar esto. Y todo el mundo es capaz de entender, incluso las personas que no tienen conocimientos energéticos, espirituales o de otro tipo. Si puedes practicar sinceramente la aceptación y la acogida, eres libre al instante. Aceptar y acoger no es una renuncia, de nuevo es una travesía. Y es después de esta travesía cuando evidentemente tendrás que actuar, pero ya no estás en la reacción. En ese momento se pasa, en términos psicológicos, a lo que se llama proacción o acción intuitiva, que no depende de la mente ni de la historia. En otras palabras, te curas, sin querer curarte. Esa es la gracia y esa es la verdad por encima de todo. Eso es lo real. Mirani Sargadatta murió de cáncer de garganta porque fumaba cigarrillos continuamente. Murió con una sonrisa en la cara. No negó su cáncer. Estaba ahí, estaba ahí. Un poco como Christiane Singer, mencionada antes, que pasó por lo mismo. Cuando aceptas tu propia muerte, cuando sucede real y concretamente, eres totalmente libre. Hace poco vivimos con una amiga que también conocías, dirigiéndose a Elisa, que organizaba cursos en tarifa, y Sabelle, que tenía un cáncer de mama terminal y durante los últimos seis meses vivía en un estado de amor indescriptible. Todos los que entraban en su habitación, sentían ese amor indescriptible que había allí. Le habían roto todas las costillas por metástasis, todas las costillas quiero decir no tenía dolor como estaba informada había vivido todas las transformaciones en relación con el estado natural y para ella fue un regalo excepcional ella experimentó lo mismo que christiane singer ella sabía que el resultado era fatal para este cuerpo estaba en una alegría que no se puede expresar con palabras es cuando sueltas todo que experimentas la libertad no antes eso no significa que tengas que suicidarte. No he dicho eso, ni que no debas cuidarte, todo lo contrario. Pero está en este mismo principio de aceptación, del que llevamos hablando tres años sin parar. Lo que le digo se basa, evidentemente, en mi experiencia, pero también en mis conocimientos sobre el funcionamiento del cerebro. Cuando no te aferras a nada, es cuando todo se te da. Y en el caso de esta hermana, Isabelle, fue así durante los últimos seis o nueve meses de su vida. Con el sida largo, no el sida, el bicho largo y todo, con la piel de elefante, bueno fue horrible, todas las costillas rotas, estaba en una alegría que no te puedes ni imaginar. Hermana. Cuanto más vives el instante presente, más estás en el desapego, sí. Hermana. Cuanto menos te enfermes. No, nunca dije eso. Hermana. No, estoy preguntando. No, no, no lo hiciste. Eso es lo que yo también pensé. Esa es la ilusión luciferina, buscas la salud a través de la meditación. Hice 150.000 sesiones de cristal en mi vida como médico. Hoy, acepto lo que es. Eso no significa que no vaya a luchar o a curar algo, pero en primer lugar lo acepto. Pero si tienes la idea en la cabeza de que cuanto más aceptes, más te librarás de la enfermedad, te aseguro que enfermarás siempre. Hermana, será lo contrario. Es exactamente lo contrario. Si te dices a ti mismo en tu cabeza, bueno, acepto lo que es, vivo en el instante presente y no estaré enfermo, estarás enfermo. Es cuando te liberas de la noción de enfermedad o bienestar, que el bienestar se te ofrece. No es en absoluto lo mismo. Yo también tuve esa ilusión durante décadas de querer sanar y estar bien, y tenía una enfermedad hereditaria, siempre estaba enfermo. Y cuando experimenté lo absoluto, cuando experimenté la subida de la onda de vida, y ya no intenté luchar contra esta enfermedad hereditaria, desapareció. Mientras que el gen que cuenta para esta enfermedad, hice pruebas genéticas, sigue ahí. No me ha vuelto a afectar. Mientras tengas la idea en tu cabeza de que te estás elevando en vibración, de que te estás elevando en salud, de que efectivamente vas a estar sano, es una resistencia. Por lo tanto, la resistencia crea la enfermedad. A nivel neurocientífico, es imparable. Es la aceptación, pero sin la idea preconcebida de que te va a curar, lo que te cura. Si tienes la idea preconcebida de que te elevarás en vibración y en conciencia y que ya no estarás enfermo, te aseguro que te enfermarás. Se lo puedo asegurar. Por lo tanto, es un tipo de salud y don't care traduce no importa, que te da salud. Verás, no es paradójico, es así como sucede. Por lo tanto, en cuanto hay la más mínima idea en tu cabeza de decir, bueno, medito, voy a subir de vibración, que es real, voy a curarme, es falso. Es sobre todo la, Elisa interrumpe a Jean-Luc porque ha pasado el tiempo previsto. Así que pararemos, haremos una pausa y retomaremos después del programa en directo. Elisa y Jean-Luc finalizan el video en directo. Volveremos en media hora, tres cuartos de hora. Por Jin Luca y Traducción al español. LMF.